Hemos subido al carro. Ese es nuestro parque de las aguas. Porque en las noches los huamanguinos se echan unas aguas en esa plaza, ¿no? Hay conciertos, música en vivo, todas esas cosas. ¿Todas las noches? Sí, por eso se llama el parque de las aguas. Ya, frente a esa plazoleta hay una iglesia, se llama la iglesia Santo Domingo. María Parada de Bellido, como toda mujer ayacuchana, cristiana, católica, se encomienda a Dios arrodillándose y diciéndonos: Señor, dadme fuerza para consumar mi sacrificio y velad por mis hijos. Bueno, ella se hace partícipe de las causas patriotas gracias a uno de sus hijos. Ella tenía 7 hijos, su hijo se llamaba Tomás. Se une a las filas patriotas cuando llega el general Álvarez de Arenales. Se une al cuartel de Cangallo. Por ahí dicen que ella hasta creía de que lo habían tomado como recluta. Y como es natural tener ese amor maternal para poder cuidar la integridad de un hijo, ella recurre a una de las posibilidades que había de que saquen a su hijo de ese cuartel y no participe de esa batalla. Y eso era juntando un dinero y pagando la fianza. Y si no se hacía eso, simplemente se quedaba en las filas del ejército patriota. Junta el dinero, manda a Cangallo al cuartel, se entrevistan con el general Álvarez de Arenales. Él acepta, ¿no?, su pedido y suelta a su hijo Tomás. Pero Tomás, al ser liberado, le dice a su hermano, quien había ido a pagar la fianza, diciendo, ¿no?, dile que a mamá le agradezco profundamente. El dinero va a ser muy útil para las causas sagradas de vuestra independencia y también mi presencia. Diciendo eso, ya vuelve a reinsertarse en las filas patriotas. Desde ese momento, María Parada de Bellido se hace una colaboradora eficaz para los patriotas. Por eso ella no sabía escribir, por si acaso, ¿eh?, y mandaba a escribir las cartas donde daba información clasificada sobre los realistas. Este es interceptado por el general Carratalá. En un acto vergonzoso van a incendiar su casa de María Parada de Bellido, tomada prisionera. Bueno, eso fue el acto que les he narrado hace un instante, de ser paseada. Y luego, de levantarse o de pararse, después de su plegaria hacia el Dios cristiano, prosigue esa recta hasta llegar a la plazoleta Bellido, que está acá abajo nada más, ¿no? Y ahí le dan una última oportunidad los realistas o Carratalá, ¿no?, diciendo de que habla todo lo que sabes, dinos quién es el responsable de quien ha redactado esas cartas y de esa manera te estaremos perdonando la vida. Y María Parado de Bellido, a lo mucho que atinó, es a decir que yo he venido acá a morir, no a soplar ni a cantar, diciendo. Y de esa manera ella es fusilada en esa plazoleta. Como podrán notar, ella es una mujer ayacuchana de la provincia de Cangallo. Hay dos distritos que pelean su nacimiento. Uno de ellos es el distrito de Pomabamba, que lleva el nombre de María Parado de Bellido de Pomabamba. Y el otro distrito es el distrito María Parada de Bellido de Paras. Pero quienes tienen mayor respaldo en documentos, y parece ser que su nacimiento fue exactamente en Paras, ¿no? Entonces, eso es un poco a manera de introducción la historia que les podría contar sobre Huamanga, que de por sí tiene miles de historias que contar. En la mañana nos reíamos de los huantinos y de los curas también, ¿no?, que también tienen sus cositas ahí, anecdóticas. Bueno, señores, estamos llegando al Museo Regional Hipólito Unanue. Acá está sistematizado los datos del proceso de ocupación del hombre desde el periodo lítico hasta básicamente el Imperio Huari, ¿no? Y con cada uno de esas piezas líticas, ceramográficas, etcétera, etcétera, nos vamos a conectar en estos estudios. De la región Ayacucho con respecto al territorio peruano. Para muchos nuestra mapa tiene forma de perro, pero para los románticos más bien tiene forma de conejo. Ya ustedes verán ya. Pero el detalle es que la región Ayacucho está al sur del territorio peruano, pertenece a la Sierra Centro-Sur Andino, ¿no es cierto? Y es una de las regiones que tiene
la mayor cantidad de vecinos, o sea, por, limitamos con Ica, Huancavelica, por ahí que por acá está Junín, Huancayo, toda esa zona, Cusco, Apurímac, y por el sur Arequipa, ¿no? con el vecino país sureño. Bueno, por acá está la región del Brae, ¿no es cierto? El Brae. Y acá está la capital de Ayacucho, que viene a ser la muy noble y la ciudad de Huamanga. Y el complejo arqueológico Huari, que es importantísimo para nosotros porque en ese lugar se constituye el primer imperio andino, que está a 23 kilómetros de la actual ciudad de Huamanga. Bueno, vamos pasando al siguiente nivel. Acá vamos a ver un guerrero típico Huari. Es el guerrero que se ha encontrado en la cerámica del estilo Conchopata. Posiblemente tenga una historia muy parecida o semejante al de Manco Cápac, porque tiene un elemento antiplánico, que es el caballito de Totora. Y el aparato militar de los huaris era sumamente complejo, estaban divididos hasta en castas. El doctor Ochotoma nos da referencia de que habían guerreros falcónidas, de unos hombres con trajes tipo halcones, ¿no? Con las cabezas colgadas tipo en forma de picos. Después estaban también los guerreros puma o los guerreros jaguar, que cazaban estos animales como pumas, pumas andinos generalmente, le quitaban la carne y se quedaban con la capa y la cabeza lo conservaban, y eso también estaba colgado. ¿Y eso por qué hacían estos hombres? Porque consideraban de que canalizaban la virtud o la fuerza de este tipo de animales, ¿no? En el caso de los chancas, por ejemplo, dicen ser descendientes de Uscovilca, ¿no? El felino sagrado, que es un personaje considerado como el más fiero y bravo de los guerreros de esa cultura. En este caso ya también es un personaje de la élite, posiblemente estemos ante un emperador. Está con el rostro pintado, posiblemente preparándose para algún ritual bélico antes de enfrentar a sus enemigos. Ellos ya conocían este tipo de instrumentos bélicos, que es el arco y la flecha, que eran hechos a base de chonta, traídos desde la selva, de la selva del Brae, toda esa zona seguramente, la selva cusqueña, como Milcabamba, toda esa zona ya eran dominados por los huaris. Y es más, los cronistas nos dan reportes también de que los incas utilizaban trajes de estas maneras, ¿no? O sea, en casillas. En el caso huari ya se da eso, por eso creemos, y no estamos tan locos cuando decimos de que el antecedente inmediato que los incas asimilan está en los huaris también. Está con los pies, está con los pies descalzos y montado sobre una totora, ¿no? Por eso el doctor Lumbreras cree que posiblemente este personaje esté estrechamente vinculado al altiplano también. Y acá está su escudo de armas para protegerse de los enemigos. Pero también había otra casta, señores. Esa otra casta es de los guerreros músicos, ¿verdad? Desde antes los ayacuchanos ya éramos músicos, no solo desde la llegada de los españoles, ¿no? Estos hombres tenían su escudo de armas en un brazo y en el otro ya también su instrumento musical. Ellos seguramente iban detrás del ejército armando la jarana, marcando el paso, ¿no? Porque la música te transmite también coraje, fuerza, entusiasmo, ¿no? Para poder arrasar con el ejército que de repente se anteponía enfrente, ¿no? Entonces más o menos eso nos proponen los huaris, y a continuación nos vamos a conectar un poco. El choppers es un artefacto unifacial que consiste también en quebrar un canto rodado, o sea, esas piedras redondeadas en los ríos. Tú le rompes, al fracturarse tiene una parte negativa, esa parte es filuda, con eso ya desgarraban lo que son las carnes de los animales y todo eso, ¿no? Y el chopping tool ya también es bifacial de esta manera, le genera golpe por acá también y termina así. Y eso también igualmente se utilizaban como cuchillos. En algunos casos hay ecofactos también, eso sí ya es muy difícil determinar de que haya sido utilizado por los hombres porque no han sufrido mayores modificaciones para su uso. Por ejemplo, ¿en qué momento ya podemos hablar de la presencia de un artefacto? En el momento en que el hombre le da uso a determinada piedra, determinado palo. Por ejemplo, cuando yo agarro un palo para defenderme del ataque del enemigo, eso ya es un ecofacto, ¿no es cierto? Ya le estoy dando cierto uso. En el caso de los artefactos sí ya presentan ciertas modificaciones y a través de esas modificaciones ellos van encontrando ciertos usos.
La fase de Ayacucho empieza hacia los 16.000 años antes de Cristo. Esta fase está en polémica todavía. Muchos investigadores cuestionan el carácter artefactual de estas piezas líticas, pero desde esta fase en adelante ya está todo plenamente aceptado porque tenemos huellas de uso, los artefactos son mejores elaborados, etcétera, etcétera, ¿no? Y estos hombres, para las diferentes fases, van a manejar empíricamente la escala de Mohs, o sea, la dureza de la roca, ¿no? No cualquier piedra puede ser utilizada como punta de proyectil, porque algunos tienden a fragmentarse, ni bien reciben cierto tipo de impacto, ¿no es cierto? En este caso, la roca preferida por estos hombres es la andesita, riolita, esto es el sílex u obsidiana, cuya cantera está en Quispisisa, al sur de Ayacucho. Acá vamos a ver hechos a base de cuarzo lechoso, ¿no? Que ya presentan mayores decoraciones. Estos hombres, en todas estas fases, el doctor Magnish encuentra el pedernal. O sea, el fuego ha estado presente desde los 20.000 años antes de Cristo, o desde la llegada de los hombres a estas tierras. Por acá, más o menos en la fase Piki, entre Jaiwa y Piki, es lo que surge los primeros horticultores, descubren la agricultura. Ellos domestican el maíz, papa, quinoa, oca, olluco, mashua, tarwi, etcétera, etcétera. Aparte también entre los frutos habían consumido la lúcuma, la calabaza, y en el caso de los animales habían domesticado el cuy, llama y alpaca, ¿no? Entonces, eso es el aporte de los hombres de Pichimachay. Por eso aparecen los libros de historia del Perú. No es que solo haya estado el más antiguo del Perú y nada más, ¿no? Porque el hombre, a todo lugar donde vaya, siempre va a llevar su desarrollo tecnológico, ya sea incipiente o, en todo caso, o muy evolucionado también. Y la esencia de nuestra sociedad está con estos hombres, ¿no? Que es parte de una organización de naturaleza familiar o en bandas nomás todavía, y luego esto se complejiza y se convierte en un estado, en un país, en una república, en una cultura. Bueno, señores, las mujeres que querían verse bonitas en la escuela de Pichimachay, o los hombres de Pichimachay, dicen que estaba en la fase Chihua. Acá el doctor Magnish había encontrado un peine hecho a base de hueso, ¿no? Para que ya se habrán cansado de estar bien despeinadas también, pues, ¿no? Y ya saben, el peine más antiguo, a ver, ¿en qué fase está? En fase Chihua, ¿no? ¿Hace cuántos años? 4.000 a 6.000, ¿cierto? ¿Y quiénes eran sacrificados? ¿Ustedes pueden imaginar de repente de dónde sacaban esos hombres para sacrificar? Yo imagino, como arqueólogo, de que yo no creo que hayan sido sus mismos integrantes. Seguramente habrían sido pobladores de algunos poblados vecinos, ¿no? No creo que sean tan insensibles de matar a su propio hermano para sacrificar a los dioses. Y por ahí que en algunos contextos de sacrificios humanos se ve tortura, se ve resistencia de esos prisioneros, ¿no? O sea, voluntariamente ellos no querían morir. Por ahí que seguramente hayan sido capturados, golpeados, hasta humillados también.